Tumaco, nuestra pasión. Gracias a las gestiones de la Administración Municipal y la Secretaría de Educación, ante el Ministerio de Educación Nacional, expertos en las áreas de matemáticas, lenguaje y ciencias, capacitan a los docentes de instituciones educativas de la zona urbana y rural del municipio, en temas relacionados a los derechos básicos de aprendizaje, con el fin de mejorar sus prácticas pedagógicas dentro del aula educativa. Ninfa Valencia, coordinadora de la Oficina de Calidad Educativa, en entrevista con Tumaco, Nuestra Pasión, señaló lo siguiente. Atendiendo a las peticiones y a lo que tiene planteado la doctora María Milcen Angulo en el plan de desarrollo, estas capacitaciones las estamos haciendo con los docentes de las áreas transversales, por llamarla de alguna manera, que son ciencias naturales, matemáticas y lenguaje, en todo lo que tiene que ver con la apropiación y utilización de los derechos básicos de aprendizaje y cómo ellos los incorporan en sus planes de aula y área. Estamos capacitando aproximadamente a 150 docentes de las áreas que ya mencioné. Como hablamos de inclusión, estamos trabajando con docentes de la zona urbana y rural y también con los docentes de las instituciones educativas privadas del municipio de Tumaco. El proceso de capacitación afortunadamente ha tenido muy buena aceptación por parte de los docentes, ya que les permite a ellos cualificarse y mejorar su proceso de enseñanza y su práctica pedagógica en el aula. Ha sido muy buena la aceptación, hicimos la convocatoria a través de los señores rectores y ellos han designado a sus docentes para que puedan apropiarse y participar de este importante taller que les va a permitir a ellos mejorar su práctica pedagógica. Estamos conociendo cuáles son los derechos de los estudiantes que tienen para acceder a su aprendizaje y estamos tratando de compartir no solamente los profesores, sino las orientaciones que nos traen los orientadores. Pues lo más importante es que ellos tienen derecho a aprender, a mejorar su aprendizaje, a capacitarse mejor y que ellos también tienen la oportunidad de opinar frente a cómo tienen que aprender. No solamente de imposición que nosotros debemos hacer, sino las necesidades de ellos también. Desde la Oficina de Calidad se ha venido haciendo capacitaciones en diferentes tipos de contenidos y en este caso estamos en los derechos básicos de los estudiantes. Me parece muy importante porque nos ayuda, digamos, a afianzar conocimientos y algunos tips para aplicarlos dentro del salón de clases y para los estudiantes. Para nadie es un secreto que la región del Pacífico, digamos, en temas de calidad educativa tiene unos índices bastante bajos. Entonces, si le apuntamos a ese objetivo, a esa meta, y si todos de manera, digamos, de nuestras diferentes áreas, podemos trabajar y contribuir en ese aspecto, digamos, se va a ver reflejado en gran medida para, digamos, ese objetivo se haga realidad. Trabajamos con dedicación, pasión y compromiso en hacer de Tumaco la más educada del Pacífico. María Milcen Angulo Guevara, alcaldesa municipal. Tumaco, nuestra pasión.